El director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Modesto Pineda Romero, precisó que en este sexenio, que encabeza Gabino Cue Monteagudo, se redujo un 3% el analfabetismo en Oaxaca. El funcionario estatal aseveró que la encuesta intercensal 2016 reveló que en Oaxaca se han logrado sacar de este rezago educativo a más de 50.000 personas, expidiendo 80.000 certificados de nivel primaria y secundaria. De acuerdo a la encuesta intercensal, hemos reducido en 3 puntos, es decir, en 3%, el analfabetismo. Es decirlo fácilmente, pero implica el trabajo de sacar precisamente del analfabetismo a más de 50.000 personas. Y en el caso del rezago educativo, es decir, los de primaria y secundaria, pudimos darles certificados o pudieron obtener sus certificados más de 80.000 personas. Entonces, el trabajo ha sido muy arduo, los resultados han sido muy buenos, pero desde luego, cada persona que deserta o cada niño que deserta o joven que deserta de la primaria o secundaria pasa a formar parte del rezago educativo y nosotros tenemos que atenderlos. Digamos que bajó, o sea, al final de cuentas baja 3 puntos, pero el problema está en que no se notan mucho los avances porque, les decía, entran al rezago educativo una cantidad, si usted quiere, menor, pero de todos modos se ve, digamos, de alguna manera compensada la cantidad que nosotros atendimos o que sacamos del rezago. Pineda Romero afirmó que los lugares donde está más marcado el analfabetismo son la región del Istmo, Papaloapan y Juchitán de Zaragoza. Todo el sexenio, esas son las cifras oficiales. Pero desde luego nosotros en nuestros registros como instituto tenemos más de 140.000 personas que fueron sacadas del analfabetismo, pero prefiero manejar las cifras oficiales porque eso es lo que dice la encuesta intercensal. En el Istmo está Juchitán, del lado de Papaloapan pues obviamente está Tuxtepec. Aparentemente decimos ya en las grandes ciudades, digamos, del estado, pues ya no debe haber analfabetas o no debe de haber rezago educativo. Pero da la casualidad que mucha gente migra hacia las ciudades y obviamente es gente que anda buscando oportunidades, pero son gentes, en muchos de los casos, que no tienen ni siquiera el conocimiento de las letras, entonces se les dificulta mucho. Eso hace que crezca la cantidad de analfabetas y de rezago educativo en estas ciudades. Sin embargo, dijo que en la capital de Oaxaca se siguen detectando más índices de analfabetismo. Esto debido a la presencia de personas que emigran de lugares con esta problemática.